I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Para empezar este reto, voy a leer La Venganza de Electra, que ya lo empecé, como pueden ver. Voy en la página 43, pero aún me falta bastante de leer. Entonces voy a empezar con este y obviamente que yo creo terminarlo muy más que suficiente en 12 horas. Pues como ya saben, aún me quedan muchos libros por leer de esta colección de mitología griega. Entonces, pues cuando lo termine, me voy a seguir con los demás y a ver cuántos leo en estas 12 horas. Bueno, apenas son las 11 de la mañana, llevo una hora leyendo y ahorita voy a parar. Obviamente no voy a parar sin hacer el reto, pero sí voy a parar un breve momentito para ir a desayunar. Voy en la página 79, creo que no se puede ver. Voy en la página 79, pero este libro me está causando fuertes conflictos porque no entiendo. Esta mujer que es la esposa de Agamenón, sí, el Agamenón que destruyó Troya, cuando regresa, como ya tiene un nuevo amante, cuando regresa Agamenón, pues decide junto con el amante matarlo, alegando que lo hace porque Agamenón mató a su hija en sacrificio para que pues le fuera bien en la empresa de Troya. Pero acepta a este otro hombre que a mí la verdad me parece, si Agamenón me parecía un poquito repugnante, pues este hombre me lo parece mucho, mucho más. O sea, también trata a sus hijos como muy mal plan y no entiendo entonces esta mujer que hacía tanto jaleo de que Agamenón matara a una hija suya si está con un hombre que es, ay, peor con ella. Pero bueno, supongo que nunca lo entenderé. Así que ahora me voy a mi break para desayunar. All the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and I'll see a star. Son las 12:20 y en sí ya terminé este libro que concluye hasta aquí. Pero lo que no les había dicho en los wrap-ups que he estado haciendo acerca de esta serie es que después del relato en sí vienen unas cuantas páginas en donde explican realmente cómo comenzó este mito, las diferentes interpretaciones que se le han dado e incluso pues algunas obras que se han hecho en honor de estas historias. Y pues obviamente como a mí me encanta todo esto de la cultura, pues los leo. Entonces, ahorita que termine estas hojitas, les estaré diciendo qué tal me pareció. Y bueno, ya son 20 para la una y ya por fin terminé este libro que es La Venganza de Electra. Me gustó bastante. Son historias de verdad. Increíbles, brutales, pero muy, muy buenas. Y si acaso, después de todas mis objeciones que dije,
Si acaso algo que no me queda como muy en claro es que si Electra es como la que trama toda esta venganza, pero realmente se me hizo como en un papel más secundario. Quien debió de haberse llevado el título de esta obra fue Orestes, que es el hermano de Electra. Y pues nada. Son libros muy buenos y este me gustó mucho. Y ahora mi segundo libro en este reto va a ser La ira de Medea. La verdad es que de este sí no tengo. En la mayoría de libros sé más o menos de qué van, pues porque son mitos súper famosos que todos ya hemos visto o porque Hollywood los ha hecho películas o porque nos hablaron de ella en la escuela. Pero la verdad es que sí, este de La ira de Medea no lo puedo ubicar. Así que tendré que leerlo para, pues, saber de qué se trata y al ratito nos estamos viendo. Mientras, acompáñenme a seguir cumpliendo este reto. Ya estoy de vuelta. Ya casi, bueno, de hecho son las 4 de la tarde y ya por fin terminé La ira de Medea. Ahora sí sé quién es esta mujer y ella era la esposa de Jasón, el Jasón de Jasón y los Argonautas, que se ve humillada cuando Jasón, con tal de recuperar el trono que le quitaron, contrae nupcias con la heredera de un reino y obviamente, pues, cae en este pecado de la poligamia, pero sin decirle absolutamente nada a su esposa. O sea, ella se entera ya cuando él está casado. Entonces, tanto su dolor, que al principio la verdad es que sí compartía sus ideas, porque dije, ah, desgraciado hijo de su mamacita. Pero al final termina cometiendo uno de los actos más atroces que yo, siendo madre, pues realmente no puedo compartir y estoy segura de que ustedes se imaginarán. Y sí, disfruté muchísimo el libro, me estuvo pegada a sus páginas, pero al final, por eso mismo, por este crimen tan atroz que ella comete, lo sufrí bastante. Y la verdad es que ya analizando un poquito esta colección, ha habido en los libros que he leído de la mitología griega, heroínas súper feministas para la época en la que estaban viviendo. Pero la verdad es que si cometían algún acto de rebelión era, digamos que por otras cuestiones. Ellas realmente no buscaban como ese voz o ese voto de la mujer. Sin embargo, a pesar de que la pintan como una bruja mala, y puede que sí lo sea, esta Medea realmente es la primera que veo que empezó a tener como pensamientos de verdad súper, súper feministas. Es la primera que empezó a decir, es que ¿por qué los hombres tienen que decidir nuestro futuro? ¿Por qué los hombres tienen que decidir sobre nuestro cuerpo? Y es la primera que empieza con todas estas divagaciones, ¿no? Porque, híjoles, lástima que no lo señalé, pero hay una frase en donde el rey aquí dice, la mujer mientras más callada y más ignorante es mejor. Y yo me quedé así como de, ¿qué? ¿Es neta? Y wow, y Medea como que se rebela contra todo eso y contra toda esa ideología principalmente. Pero bueno, ahorita obviamente voy a seguir leyendo. Pero ahorita voy a hacer una pausa un poco más grande que la de hace rato, porque voy a ir por mi hija a la escuela y después vamos a regresar y a comer. Y obviamente después de eso, ahora sí, ya seguiré leyendo. Y ahora le toca el turno al libro La caída de Troya. Que, en serio, esos libros son muy, muy fascinantes. Bueno, ya estoy de regreso. La verdad es que me perdí bastante, 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 pero hoy
como es mi aniversario, sí, estoy cumpliendo un año con mi niño Cookie de Cookie Channel, pues vino a verme, entonces salimos un ratito. Y casi, la verdad, casi no me ha dado tiempo de comer, pero pues ya ahorita me voy a poner al día con mi lectura que les había dicho va a ser La Caída de Troya, porque la verdad es que casi, o sea, apenas sí lo empecé y lo tuve que dejar. Entonces, bueno, espero mínimo terminar de leerlo para terminar este reto. I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes a Bueno, y ya por fin estoy terminando este reto a las 10 de la noche. Yo sé que no lo cumplí estrictamente como debe de ser, pero en serio que ya no puedo más, o sea, y eso que solo estoy haciendo la mitad de lo que es y ya me siento mega cansada, me empieza a doler un poquito la cabeza de todo lo que he leído, aunque pues no he leído tantos libros como me hubiera gustado, pero sí, el de Troya casi lo termino, casi, pero no del todo. Entonces, pues ya les estaré diciendo en el Grow Pop qué me parecieron estos libros. Y pues sí, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este reto o en el intento de hacer este reto. Espero que el video les haya gustado y si fue así y es la primera vez que llegan a mi canal, me encantaría que se suscribieran. Aquí abajito en la cajita de la información les estaré dejando los links de mis redes sociales, que tengo mi Instagram y mi blog. Y aparte les estaré dejando el link de mi otro canal. Y bueno, sin nada más que decir por el momento, me voy despidiendo. Yo soy Ben y nos vemos en la próxima. Bye.